Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este último día de ciclo de conferencias de la Semana Cultural. Hoy tenemos con nosotros un referente en la arquitectura contemporánea española y decir que es todo un placer recibirle. Él es arquitecto y catedrático, profesor y doctor por la Universidad de Barcelona. Y creo que no necesita demasiada presentación, ¿no? Porque su obra ya le precede y tiene numerosos premios, FAD, Bienales de Arquitectura, incluso en 2001 Premio Nacional de Arquitectura con el Palacio de Congresos de Cataluña, ¿no? Por tanto, bueno, le damos las gracias de antemano porque se haya sumado a esta actividad, ¿no? Que gestionamos con tanta ilusión todos los estudiantes. Y bueno, bienvenido, Carlos Ferrater. Vale, gracias. Bueno. Bueno, al final igual no me lo merezco. Bueno, estoy encantado de volver a estar. Estuve, creo que hace un año, con la Cátedra Blanca aquí y en el Colegio Mayor, dando León, dando una charla sobre los habitantes y sus casas. Y bueno, pues me encanta volver a estar con estudiantes, que es donde yo me encuentro verdaderamente a gusto, ¿no? Con lo cual, bueno, mira, lo que he preparado para hoy es lo siguiente. O sea, primero una especie de pequeño recorrido por un conjunto de obras. He escogido unas cuantas obras de cada época desde que empecé. Abarcan 40 años. Esto lo voy a hacer muy rápido, van a ser, supongo, cuarto de hora, 20 minutos, algún pequeño comentario sobre. Porque creo que es relevante en un momento en que la arquitectura toma los caminos que está tomando, el hecho de ver la arquitectura con una cierta perspectiva. Hay un premio en Barcelona, que es el premio Década, que se debe a la lucidez de este arquitecto Tusquets, Óscar Tusquets, que lo que hace es premiar la arquitectura hecha 10 años antes, ¿no? Entonces, a ver cuánto física y sobre todo intelectualmente ha aguantado, ¿no? Durante ya solo un periodo de 10 años. Pero es claro, si vamos a más de 10 años, bueno, pues vamos a. Estoy hablando del año 70, ¿no? Estas diapositivas, pues han pasado 40 años. Entonces, yo diría que la historia arranca cuando yo estaba con vosotros en la Escuela de Arquitectura estudiando y tuve la oportunidad pues, de montar esta historia, ¿no? Que fue una ciudad instantánea en Ibiza con motivo de un congreso de diseños. Otro estudiante de arquitectura y yo llamamos a José Miguel de Prada Pool, este soy yo, este es Prada Pool, catedrático de Madrid, que trabajaba en estructuras neumáticas para construir una ciudad durante un mes en Ibiza. Hablamos, acababa de ser, pues, bueno, Woodstock, la isla de White, mayo 68, pero éramos hippies, claro. Y bueno, esta fue una oportunidad como estudiante de hacer mi primera obra y mi primera ciudad. Bueno, fue una experiencia que tuvo de todo, sus luces y sus sombras, porque de aquello grupo de 9 o 10 arquitectos jóvenes que nos acompañaron en aquel momento no queda ninguno vivo, por circunstancias que, bueno, podéis suponer que todos los tiempos eran complicados. Y bueno, hubo momentos pues ecologistas, como cuando encerramos un árbol dentro de un hinchable o cuando alguien se peleó con los demás habitantes de la ciudad y cogió el aire de la ciudad para hacerse su célula independiente, o bien cuando la Guardia Civil, debido a que allí pues se fumaba mucho y se tal, no nos dejaba la vida, nos hacía la vida imposible y en su honor les hicimos este tricornio. Estuvieron muy, muy contentos. Bien, paralelamente a esta actividad, yo tenía la vista puesta pues, en otro tipo de arquitectura. Me interesaba esta historia en cuanto a lo que tenía de innovación, de tecnología en aquel momento. Que por un lado, esta ciudad instantánea fue muy tecnológica y al mismo tiempo muy cutre. Porque vivíamos ahí hacinados todos y. Pero también había otra referencia, que era José Antonio Coderc, ¿no? Como maestro próximo. Yo creo que los arquitectos siempre tenemos un maestro, maestros, ¿no? Entonces, los maestros lejanos también, pero siempre hay que tener un maestro próximo, geográfico, cultural, desde todos los aspectos, ¿no? Yo lo veía por Barcelona y lo veía a veces lo poquísimo que fue a la escuela y tal. Y un poco esa primera obra en Sant Just, que todavía vive ahí mi familia, yo también vivo ahí al lado y tal.
fueron unas viviendas en ladrillo manual y un poco un homenaje con esos interiores en el que las ventanas de esquina y tal se van solapando y un poco un homenaje al Coder de aquellos años, ¿no? Después vinieron pequeños edificios en esta primera época en Estartit, en un pueblo de la Costa Brava, con ese pequeño edificio del puerto, o este edificio Garbí que Curtis o Kenneth Frampton también han tratado en sus monografías sobre arquitectura contemporánea. Y la verdad es que hoy, si yo vuelvo al Estartit y veo este pequeño edificio del puerto, pues después de casi 30 y muchos años, pues sigo estando bastante de acuerdo con lo que en aquel momento hice, ¿no? O sea, lo cual da una cierta satisfacción. Ha tenido un buen permanecer en el tiempo. Quizá no era de una gran ambición como propuesta proyectual, pero algunas de las pequeñas distorsiones visuales que tenía este edificio y arquitectónicas lo han hecho mantener en el tiempo. Hubo también casas, he escogido estas dos, el Guix de la Meda, una casa con esa piscina colgada sobre el mar, ¿no?, que luego hemos visto repetida hasta la saciedad, o esa otra pequeña casita con el centro vacío, el espacio generador, en el cual el habitante que nunca llegó a ocuparla y que está ahí justo debajo de la otra, y que las dos son para la misma familia. Un poco para cerrando esta primera etapa, pues un edificio público fue el primer concurso de la democracia en Cataluña, o sea, para hacer este pequeño pabellón deportivo que lo hicimos con Arcadi Pla y Jeroni Moner y ganamos el concurso en Torroya de Montgrí. Y que me acuerdo que Iñaki y Juan Herreros entonces empezaban a estudiar, al cabo de unos años de construido, vinieron hasta tres veces a verlo, ¿no? Lo cual a nosotros nos hizo una gran ilusión. O el Club Náutico, en este caso un equipamiento privado que hubo que pactar entre todas las fuerzas políticas, institucionales, pescadores y tal, para llegar a construir esa especie de pequeño manifiesto entre los barcos y las casas, ¿no? Y para acabar esta etapa pongo estas dos obras que fueron la Casa de la Calle Bertrán, que fue un primer premio FAT y que he tenido el estudio ahí durante muchos años, un pequeño estudio, era apenas éramos 6 o 7 ahí en esos bajos en el jardín, y también este restaurante desaparecido, que tardamos 6 años en construir estos 90 metros cuadrados de esta pequeña estructura diáfana en que la cubierta pasa por en medio de la estructura, ni por arriba ni por abajo, y que se llama Lola, que fue un restaurante precioso, pero que duró exactamente un mes, porque lo derruyeron para construir un banco encima. Tardamos 6 años en hacerlo y duró un mes. Y ya llegamos a la época olímpica. Entonces tuve la suerte de poder tener un proyecto en cada una de las 4 zonas, ¿no? Por un lado, las 3 manzanas en el Poblenou, ¿no?, que fueron las viviendas de los árbitros y los jueces durante los Juegos, pero que de hecho lo que fue una reinterpretación de Cerdá, y que yo estoy muy contento porque en las 2 exposiciones que se celebran sobre Cerdá en Barcelona, la de Atarazanas o la del CCB, una montada por Joan Busquets y la otra por Fernando Marzá, un patrimonialista importantísimo, destacan este proyecto como la interpretación moderna, contemporánea que se ha hecho sobre el ensanche, ¿no?, con esa corona estrecha, los jardines, los chaflanes que toman orientaciones y se convierten en pequeñas torres, y también cómo adopta algunas de las precisiones que luego el Gatpack y el Corbu y el Pla Macià tuvieron en la modernidad para el ensanche de Barcelona, ¿no? O sea, con la planta libre, la permeabilidad a la planta baja, la recuperación de las azoteas, etc. En la otra imagen tenemos la Villa Olímpica del Vallebrón, donde estuvieron todos los periodistas, y que al lado de unos bloques de los años 60 y tirados, bueno, esto es moderno, pude construir esta pieza proyectada muy rápida. Fue un concurso que también ganamos en el último momento, ¿no?, porque claro, nosotros solo habíamos hecho que aquellos pequeños proyectos, y de repente nos llueven estas obras. Estos eran 100 y pico mil metros cuadrados con viviendas de VPO, aparcamientos, galerías y calles comerciales y dos, pero sobre todo un gran espacio público. Bueno, visto ahora, aquí ha cuajado un barrio con las rondas, con el túnel de la Rovira, con las nuevas infraestructuras de la ciudad de Barcelona,
Esta pieza ha logrado cuajar, esta primero que se mantiene fantástica desde el punto de vista, está construida con GRC, con prefabricados blancos de GRC, una sola material para construirlo todo, y ha logrado construir un barrio. Las otras dos piezas olímpicas fueron el Hotel Juan Carlos, un hotel como una puerta de las puertas de Barcelona. El otro día que en el Franco, que estuvo en Barcelona, decía que dos veces que vino a Barcelona quiso estar las dos en este hotel, en este hall, porque es un espacio que le daba una gran alegría en cuanto a cómo trabaja con la luz, porque nunca hay dos puntos en la misma vertical. Es el resultado de correr todas estas poligonales, ir corriendo el encofrado en cada planta ligeramente, ¿no? Y en la otra imagen pues está el Jardín Botánico de Barcelona. Jardín Botánico de Barcelona, para nosotros, un concurso que era en 89, construido en 99 y revisitado ahora en 2009, en 2010, 20 años después de ser concebido. Para nosotros nos abrió un camino del cual hablaré después y que yo creo que es un poco el kit de la charla de hoy, ¿no? Arranca en este proyecto. De esta especie de teoría de la fractalidad y de las geometrías flexibles y abiertas, etc., ¿no? Después, en el 92, pues vino una crisis, no sé si es tan fuerte como esta que tenemos, pero bueno, quizá no. Y ahí pues vinieron pequeños edificios, un poco casi como pequeños manifiestos. La casa para mi hermano en Llampallas, la primera casa para mi hermano, casi con una estructura rural, de unos cubos, con un pequeño estudio de fotografía, un daylight, o este pequeño edificio que hoy ocupa Andreu Buenafuente, y de ahí emite sus programas de televisión, en el que es un pequeño edificio industrial, los estudios de cine, construido en un polígono industrial con técnica y precio de nave industrial, ¿no? Después vinieron dos edificios para nosotros importantes también. El uno fue la definición de los edificios sistema en cuanto que son cajas autónomas, que puestas en cada una tiene su propia autonomía, las cajas del Impiva, pero que luego puestas en relación a través de la luz y de la circulación funcionan como un organismo más complejo de orden superior, o sea, es un sistema, ¿no? De ahí salieron luego el auditorio de Castellón, el Palacio de Congresos y otros edificios de este tipo, ¿no? Y el Fitness Center, que fue como escarbar en el suelo y a la búsqueda no sé mucho de qué, pero que sí verdaderamente fue un encuentro, porque yo siempre me he preguntado por qué me gustaba tanto el Gaudí subterráneo, el de las criptas, de la colonia Güell, esa vocación subterránea de la planta de la Pedrera, incluso la cripta de la Sagrada Familia, que es lo más bonito de ese edificio, y sin embargo, porque no me gustaba tanto quizá el Gaudí cuando salía en superficie, y yo creo que es por un problema de lenguaje. Nosotros, desde aquellas primeras obras en las que había un cierto lenguaje, sobre todo la parte más figurativa del lenguaje, que es el vocabulario, cada vez hemos estado más atentos a la sintaxis, que es la parte más abstracta y que tiene que ver mucho más con nuestra última obra. Pero en el fitness descubrimos eso, que bajo tierra no hay lenguaje, es la luz, la construcción y el espacio. Y encima era un edificio ecológico, antes de ahora. Vinieron edificios sociales, como esa escuela prototípica para la Generalitat, la primera de la nueva ley de enseñanza en Cataluña, con talleres. Bueno, eso es como un pequeño mundo, una micro ciudad en los cuales los estudiantes, profesores y tal, con campos de juego, salas polivalentes, talleres, laboratorios, bibliotecas, etc., ¿no? Un pequeño mundo entre el interior y el exterior en el que todo el juego de la topografía daba resultado en la forma de iluminar las diferentes estancias. Y en la otra carátula he cogido un edificio de vivienda social que fue el premio por haber ganado el concurso para el Frente Marítimo de Barcelona. Como no lo podía construir porque era privado, Las Manzanas, el ayuntamiento me encargó esta pieza que era para realojar a todos los barraquistas que vivían en la zona del Fórum y Diagonal Mar, para poder construir esa nueva Barcelona que vosotros conocéis, ¿no? Y que quizá no tuvo tanto éxito como la otra en el 92, o no lo ha tenido. Bien, en cambio este bloque o este edificio es un edificio muy complejo, en el que las tipologías se van mezclando de acuerdo pues a las necesidades de sus usuarios. Gente que no quería vivir en pisos, y entonces hay unas casas como que en torno a unos patios cerrados,
en dúplex y tal, ¿no? Que son muy divertidas y que tuvieron mucho éxito, ¿no? Después he cogido estas dos casas para simbolizar esta otra rama en el cual hay esta como querencia hacia la luz y el Mediterráneo, ¿no? Una es un pequeño pabellón personal para mis invitados o para nosotros mismos en Menorca, construido con piedra de marés. Los dos están construidos con piedra de marés, uno con el bloque 30-60-40 de Menorca y el otro con el 80-60-30 de Mallorca, que es la casa de Ibiza, esta casa. Uno es un pequeño pabellón, yo venía de visitar Le Cabanón y estaba alucinado. Entonces, un poco fue construir como esta ruina, pero de una cierta sofisticación. En el otro caso, es una casa de casas, es una casa de pabellones, es casi como un pequeño falansterio, ahí frente al paisaje, ¿no? He escogido esas dos casas urbanas en Barcelona, la Casa Alonso, para unos artistas, o ese conjunto de casas en la parte alta, y ya fue la época de los proyectos un poco mayores, como el Palacio de Congresos de Cataluña o este edificio en Madrid, en Barajas, que fue la rehabilitación de la antigua factoría Martini Rossi, reconvertida en la multinacional Deco, ¿no? Que era obra de un arquitecto, Ferraterra Moneda, tío mío, y que yo tuve la suerte de ganar el concurso y poder rehabilitar su obra, ¿no? Y lo hice con un enorme respeto, porque era una obra maravillosa, es una obra maravillosa, y mi tío, 90 y pico años, pudo venir a la inauguración y se puso a llorar cuando vio su obra. Dice, me gusta más ahora. Digo, no, tío, la obra yo creo que era más bonita entonces, porque claro, vista en aquel momento, ahora han pasado muchos años, lo que pasa es que el volver a ver, ahora la ves en color y tú la recordabas en blanco y negro, ¿no? Estos dos pequeños edificios para nosotros han sido muy importantes. El centro, este centro social en un interior de una manzana del Ensanche en Barcelona, que ha realizado Lucía Ferrater, mi hija, y que fue la obra que representó a Barcelona junto con la Torre Agbar y tal en el MoMA, ¿no? Y es un nada, un pequeño edificio de apenas 300-400 metros cuadrados para personas con muchos problemas, o este otro para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una misma, es un edificio suspendido, ¿no? Es un falso voladizo, un edificio queda suspendido, esta pinza muy largo, más de 70 metros, y en su interior va variando las condiciones de la sección y la luz, pero manteniendo siempre la misma característica estructural, ¿no? Luego vienen dos proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con el paisaje, como este club de golf en el Prat, ¿no? Casi con la vista puesta en Coder, y que un poco esa marquesina del antiguo golf construido por Coder fue el detonante de todo el proyecto, que luego pues, se sitúa, yo creo, bien. El proyecto fue un proyecto compartido con Greg Norman, que hizo el campo, y en el otro es un proyecto que compartimos con Von Hagen, otro paisajista y gran jugador de golf en el Ampurdán, y que hemos podido construir este hotel en madera, ¿no? Que Antonio Ortiz premió en un premio, una convocatoria de premios, y que bueno, tiene el interiorismo hecho por Inés Arquer, que está hoy aquí conmigo, y que es un hotel, pues ya acabando, pues estos dos edificios, ¿no? de el auditorio de Castellón con esa sala asimétrica, o este, la sede de esta ONG en Barcelona, un albergue para críos y sede de esta ONG, que es un edificio que Ramón Folk, que lo he hecho con él, el medioambientalista y ecólogo, dice que es el edificio más sostenible que él ha conocido, ¿no? No tanto debido a mí, sí por la luz y por algunas cosas, pero en cambio la cuestión de aguas y tal, ha sido él el maestro. En el terreno de las infraestructuras he destacado estas dos obras, estamos haciendo alguna cosa más ahora, pero la estación intermodal de Zaragoza, ¿no? Porque marca, yo creo, un antes y después en lo que es este tipo de edificios, ¿no? Una estación de nueva generación, vestíbulos de llegadas y de salidas, con un transfer que coloca un viajero a alta velocidad en apenas un minuto en el tren, etcétera, ¿no? O la intermodal, que ahora estamos haciendo las estaciones en el aeropuerto de Barcelona, donde ya acogerá la avanzadera, la alta velocidad, el metro, la línea 9 y el tren de cercanías. En cuanto a la vivienda, he destacado todos los edificios hechos por Xavier Martí, por mi yerno y por Lucía Ferrater, ¿no? que están en dos zonas de la Nueva Barcelona, el edificio, son para dos promotores
que hacen muchísima vivienda, o han hecho mucha vivienda, en este momento, claro, no hacen nada, como todos los promotores. Curioso el edificio que está en la Diagonal y que tiene este esquema de abanico y se retuerce en torno a ese corredor con pequeñas viviendas, y el otro son viviendas de mayor porte de ventilación cruzada a través de un patio que está en la Plaza Lesseps, ¿no? Y que tiene, y hablan de aquello de que Coder nos enseñó también del espacio intermedio, los dos, ¿no? Que son el conseguir este lugar como colchón climático, ¿no? En el cual, mediante los juegos de las persianas internas y externas, puedes ir acondicionando climáticamente la vivienda con este, y generando espacio intermedio, que es tan importante en nuestro clima, ¿no? Estas dos obras que están, bueno, una es la exposición de Escher en Madrid, que hizo Borja Ferrater y que tuvo un premio FAT y que fue, yo diría, una exposición fantástica porque recrea todo lo que Cornelius Escher predicaba, ¿no? Y el otro es el edificio del Parque de las Ciencias en Granada, ¿no? Un edificio que, bueno, que está en un gran Parque de las Ciencias, que está funcionando muy bien y que la gente que lo dirige, Ernesto Páramo, pues está entusiasmado con las posibilidades que le muestra este edificio cada día y que descubre cada día. Entonces, las he puesto juntas porque ahora la Fundación Escher, tan contenta de esta exposición, nos ha encargado montar una exposición de Escher en Granada. Entonces, la exposición va a ser doble, va a estar en el Parque de las Ciencias, la parte científica, y en la Alhambra, seguramente con la ayuda de Juan Domingo Santos y Borja, van a llevar esa exposición de Escher, porque resulta que Escher descubre, porque era un paisajista, había trabajado en Italia y tal, ¿no? Pero descubre todo su mundo de la geometría y de esos mundos imposibles y tal, en una visita que hace a la Alhambra, viendo sus dibujos y sus pavimentos. Bien, dos edificios acabándose en este momento de oficinas, porque también hubiera también este apartado de las oficinas. Uno está en París, en Boulogne-Billancourt, es un edificio que está acabándose ahora, y el otro en Barcelona, Mosè de Gisa. Bien, esta parte la acabo con un proyecto en Venecia, que es esta historia de Lido de Jesolo, ¿no? Al lado de Venecia. Entonces, ¿cómo reconstruir el centro que no tenía esta ciudad, en base a seccionarla transversalmente a su forma de, porque es la carretera y las calles, y una calle que tiene varios kilómetros, la vía Bafile, y entonces nosotros nos situamos al revés, un parqueo público en la carretera, aquí tenemos la laguna y el mar, aquí la desembocadura del Sile y el Piave, los dos ríos de Venecia, y entonces, bueno, generamos la Piazza Macini, espacio público. Estamos ahora con la finestra al mar y el molo, y construimos esa torre de 100 metros de altura, que, bueno, que es un hito ahora en el paisaje, junto a Torcello. Cuando nada más sales de Venecia, lo primero que ves hacia un lado Torcello, y que está pues aquí frente a la laguna, ¿no?, veneciana, y que también habla de un poco estas cosas que hemos visto. El pináculo, el doble pináculo, es un conjunto de cartelas que estructuralmente se soportan sobre el vástago central de la torre y permiten colgar toda la estructura de la fachada. Entonces, también tienen esta como concesión a la figuración. En la base, pues hay un espacio público y tal. Bien, estos dos pequeños dos hoteles, uno que ha hecho Lucía Ferrater en Sitges, acabado estos días, el Alenti, son 9 habitaciones, pero es una pequeña joya, está en la calle del Pecado, además, o sea que vale la pena una visita, y este otro en Paseo de Gracia de Barcelona, que, bueno, es un edificio con Juan Trias de Bes, ¿no?, que lo que hemos hecho es meter el Paseo de Gracia por primera vez dentro. O sea, no hay transición. No sé, lo primero que encuentras es, a 30 metros de distancia de la calle, la primera puerta, que es la puerta del hotel. Luego la fachada posterior y el jardín, con la ayuda de Bet Figueras, o esas habitaciones y el atrio en el que corren las ventanas, y el interior del ensanche, ¿no? Luego la decoración la ha hecho Patricio Urquiola, que es muy fashion, pero... Bien, este sería, como digamos, ese primer recorrido en el que lo que he intentado es ver cómo esos 40 años han ido transcurriendo, y con un pequeño despacho, apenas 6 o 7 arquitectos que me ayudaban. En un momento determinado suceden dos cosas. Una,
que un grupo de jóvenes arquitectos decide continuar esta historia conmigo. Y eso me da la oportunidad, me dicen, de organizar una plataforma y hacer un estudio más abierto, más flexible, en el que diferentes personalidades puedan convivir realizando arquitectura. Claro, o sea, la circunstancia, además de que pues, la mayoría pues, son mi hijo Borja, mi hija Lucía y mi hermano Xavier Martí, ¿no? Con lo cual creamos esta sociedad Office of Architecture en Barcelona, que es una plataforma, con Nuria Ayala, que está como directora de proyectos, y bueno, y con gente muy joven que va cambiando continuamente y que nos va asistiendo. La otra condición que sucede es que a partir del jardín botánico empezamos una historia con la geometría. Es un pequeño descubrimiento, como a través de una malla que se acuesta en el terreno aparece la posibilidad de, a través de una geometría flexible y abierta que nosotros podemos controlar, pero que se vuelve hermética y blindada frente a las injerencias externas ajenas al proyecto arquitectónico, y nos damos cuenta que tenemos un instrumento que, cuando la disciplina de la arquitectura aprendida no es suficiente para enfrentarse a determinados proyectos más complejos con herencias culturales, grandes dimensiones o programas híbridos de gran complejidad, entonces aparece la posibilidad de construir un nuevo instrumental a través de esas geometrías que nos permita indagar en las condiciones de la cultura y la tradición de los lugares en los que trabajamos, con lo cual sería como buscar los códigos genéticos de los lugares y transmitirlos al proyecto. O sea, no solo los condicionantes físicos, que tienen que ver con el clima, la situación, la orientación, las vistas, etcétera, el programa, sino esos otros más ocultos. Bien. A partir de ahí se abre la posibilidad de investigar, y un proyecto que es mi proyecto de investigación para la cátedra, Borja se pone a trabajar sobre ello y empieza a indagar en el siglo XX sobre todas esas geometrías que ofrecen una disyuntiva a la historia canónica que nos han enseñado el siglo XX de los grandes maestros. Hay esos otros locos, artistas, arquitectos, sobre todo muchísimos ingenieros y tal, que han contribuido pues, a construir ese otro mundo de geometrías complejas, pero incluso desde la Bauhaus, con Max Weill y de los metabolistas, pero también los Smithson o Busick, Candilis, pero los artistas como Gabo, matemáticos como Escher, ingenieros como Torroja, Nervi, Candela, Dieste, etcétera, etcétera, ¿no? Morandi. Y bueno, todo ese mundo hace que se concreta en ese trabajo de investigación. Y aparece lo que nosotros llamamos el Synchronizing Geometry, que es sincronizar la geometría, un libro escrito por los dos lados. Borja desarrolla todas esas teorías y redescubre todas esas geometrías. Y nosotros, a partir de una serie de investigaciones en determinados proyectos, construimos un pequeño corpus teórico extraído de la praxis del proyecto que nos permite socializar el trabajo de grupo colectivo y, al tiempo, utilizar la geometría como elemento instrumental jerárquico. Eso se plasma en una exposición en el Crown Hall en Chicago, en el edificio de Mies, que fue bastante emocionante. Yo había ido de estudiante y de joven arquitecto, y bueno, volver ahí con una exposición pues fue muy bonito. Y que después esa exposición pues va viajando por el mundo, ha estado en Jerusalén, ha estado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en los COAC de Barcelona, de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues se plasma en dos lugares físicos: la calle Balmes, donde tenemos el estudio principal, y donde estamos, bueno, pues esa veintena de personas, de arquitectos, y la galería, ¿no?, donde está Borja y donde está pues, el centro de documentación y toda la parte más cultural, donde está la colección de maquetas esas que viajan, de grandes maquetas que tienen que ver con esta historia de la geometría, y que están las aulas donde hacemos el máster de proyectos o el pequeño sello editorial que tenemos con Actar, que por cierto Actar ha comprado Birkhauser y en este momento se ha convertido en la primera editorial de arquitectura del mundo, ¿no? Bien, de hecho lo que voy a explicar son cuatro proyectos, de una forma yo diría que sintética, y que tienen que ver con cuatro situaciones muy, yo diría, muy complejas y para nosotros han sido muy importantes para cuajar este nuevo equipo y esta nueva manera de hacer. El primero es el edificio de Media Pro. Es un edificio en Barcelona,
en la Diagonal, la nueva Diagonal, yendo a esto a la Plaza de las Glorias, esto es a la Torre Agbar, aquí está el Fórum, es el primer edificio viniendo al Fórum. Estas son las manzanas que surgieron del plan aquel que os hablaba de la nueva Diagonal, y el Ayuntamiento plantea, junto con el promotor de esto, que es el director de un grupo mediático, el otro grupo mediático, hay dos en España, ellos se pelean por los derechos de los partidos y por la Fórmula 1, y bueno, nosotros nos invitan a este concurso, nos dan apenas unos días, una semana, y en este dibujo condensa todas las la historia, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿por qué? Porque el plan marcaba una serie de prismas totalmente casuales, cortados a un ángulo que es ese ángulo curioso de la Diagonal que construye dos trapecios, bueno, dos manzanas de este tipo y luego una triangular, la tercera, en esa geometría que forma la Diagonal con la trama reticular del ensanche. Y, claro, ante esta cosa casual de que la Diagonal te cepilla, pues bueno, la primera decisión es girar la cara y ponernos frontalmente a la Diagonal. Cuando el momento que haces esto y te pones ya frontal, no, cambiar la diapo, te pones frontal a la Diagonal, empiezan a aparecer cosas, aparece un doble movimiento, aparece un punto importante, además esto coincide con la calle Bolivia. La calle Bolivia es la calle que iría a estrellarse aquí. Nosotros pensamos y pedimos bula al ayuntamiento para que esto pudiera acabar en un espacio público. Entonces, tanto el edificio que hace Buigas, este es lo que ha hecho Chipperfield, que ahora lo veréis, también perfora el edificio, como lo hemos hecho nosotros en este punto, y la calle Bolivia, peatonalmente, puede tener un final. A partir de ahí, la ciudad empieza a hablar, ¿no? Luego, también, esto nos permite construir el cuerpo bajo, destinado a platós y a toda la parte de producción de televisión y de cine. Aquí es donde, bueno, este es lo que filmaron Vicky y Cristina Barcelona y tal, ¿no? Y al final, esta misma geometría nos lleva a este punto, que es el punto final de la intervención. Ya la dimensión de la pieza no es casual, sino ya tiene una geometría específica, ¿no? Bueno, a partir de ahí hay otras distorsiones, como cuando se abandona este punto y aparece este ángulo, que quiere decir que abres la vista al edificio de al lado, etcétera, etcétera. Bueno, en su interior, pues platós, espacios para la televisión, un espacio por el intersticio por el que entra el público a los platós, y las oficinas. Nosotros decidimos que no queremos pilares, que vamos a hacer, ya que el edificio tiene una geometría de 16-17 metros, utilizamos forjados postesados y una membrana. Llamamos a Juan Calvo, que es el ingeniero que trabaja con nosotros en Zaragoza, en el Palacio de Congresos, en todos los proyectos, y construimos con él esta membrana, que tiene la gracia de que reparte los axiles de forma que, bueno, ustedes ven cómo y al final se va poniendo cada vez las partes que reciben más esfuerzos, tanto de compresión como esfuerzos laterales y de viento, y al final estos se equilibran. Esto es un vídeo y se ve cómo toda la malla, porque claro, a mí me tenía fascinado la visión aquella de aquel día, ¿no?, en que unos aviones estrellaron contra unas torres, y la visión de que a las torres entró un avión inmenso a 300 o 400 kilómetros por hora, atravesó la torre y la torre no se movió, luego se quemó. Y decirte, bueno, entonces Yamasaki había hecho allí, había hecho una estructura que era toda solidaria, o sea, que trabajaba toda la fachada. Ahí trabajaba de forma recta, nosotros queríamos una membrana mucho más compleja. Este edificio quizá hace unos años no se podía hacer porque por el cálculo de los movimientos finitos, pues bueno, tenía la complejidad de coser una membrana que va variando y los pilares no siguen, pero todos ellos van ayudando a aguantar. Es como el mismo pilar de 60x30, 70x30, pero que lo que cambia es la pared del pilar, ¿no?, que es una chapa desde 15 milímetros hasta en el límite 30 centímetros de grueso, todo macizo el pilar, ¿no?, según el lugar al que esté colocado. Pero toda la estructura es solidaria. Ahí veis la torre Agbar, el edificio de Chipperfield, que también retrasa en un punto, y la membrana como gira y como va adoptando la perforación para recibir a la calle Bolivia, que aquí también
lo vemos, que va a morir aquí. Ahora ya están construyendo el edificio de al lado. El cuerpo bajo, tranvía nuevo, el tram Besós, ¿no? El nudo, ¿no? Y, bueno, y ese árbol que es un roble. Roble en catalán es roures. Hemos plantado dos roures porque el dueño de este mundo, gran empresa mediática, se llama Roures, ¿no? O sea, en su honor, que él estuvo muy contento, porque además nos lo dijimos. Y un día llegó y dice: ¿Aquests arbres, estos árboles? Digo, sí, son roures. Ya se quedó muy, muy emocionado. Bien. No, se lo ha merecido, ¿eh? Porque el riesgo que ha tomado con este edificio ha sido alto, porque riesgo intelectual, espero que no físico. Bien, aquí veis el intercolumnio de cómo funciona desde el interior o en la planta de presidencia con la terraza, en que intercolumnio es doble. Esta sería la planta de presidencia, el último pilar, aquel que marcaba la geometría, la gran terraza. El sol a partir de este punto al mediodía pasa al otro lado. Recuerdo Esteban Monet me llamó, que estaba con estudiantes de Vendrich, y me dijo, dice, te voy a llamar porque estoy aquí y acaba de pasar el sol, se ha quedado el edificio en sombra y toda la ciudad iluminada y es una visión estupenda. Aquí vemos el pilar, el edificio de platós y tal, el intersticio y cómo gira el edificio platós con esta fachada de cobre perforado con diferentes grados de perforación y que al final está... lo que es para mí más importante, y es que este edificio era un trozo de ciudad del 22 arroba y del ensanche de la nueva diagonal. Y esto, bueno, esto es una visión del plató, esta especie de quirico tan increíble, esta foto de Alejo Bagué en el cual está la torre, el cuerpo bajo, las aulas de la Pompeu Fabra, el edificio modernista con la chimenea restaurado, la gran plaza pública, la permeabilidad hacia la plaza de la diagonal, los nuevos edificios. Es decir, se ha construido un trozo de ciudad. Por primera vez el 22 arroba ha encontrado lo que él quería ser como definición. De noche, pues bueno, este lugar pues tiene este aspecto un poco mágico. Y sin embargo, pues el edificio no pasa de ser un edificio urbano en la ciudad. Bien, el segundo proyecto es... este proyecto, este de MediaPro lo he hecho con Xavier Martí y con Patrick Genard, que era el arquitecto de MediaPro, que sabía mucho sobre todas estas cosas de platós y tal, y que nos ha ayudado mucho, sobre todo en la parte programática. Bien, este fue un invento, fue un concurso de estos raros para hacer, en principio era un showroom. Nosotros dijimos, pues un showroom, ya está eso más visto, ¿por qué no hacemos otra cosa? Entonces Roca, que es la primera multinacional del mundo, Roca tiene 38.000 empleados en el mundo, bueno, pasa sus malos momentos, como todas las empresas, y tiene que hacer un salto hacia algo de I+D, no, quizá pues investigar, y verdaderamente lo está haciendo. O sea, ahora hace un esfuerzo enorme en reconvertir una empresa mastodóntica en una empresa que está en el mundo entero, claro, pero que tiene que tener una mayor capacidad de innovación y de frente al mundo que se avecina, ¿no? Entonces nosotros proponemos la construcción de este Barcelona Gallery que ellos hagan estos centros en el mundo, en India, en tal. Zaha creo que está haciendo otro en Londres, que ha venido varias veces a ver este. Y bueno, era un edificio que existía y fue una rehabilitación. Lo hicimos con un permiso de obra menor, increíble. Y bueno, la cosa es que Borja aquí hace un invento, porque el edificio, os digo, existía. Nosotros desmontamos la fachada antigua, una fachada muy banal de aluminio en un edificio de oficinas, de este volumen. El volumen no lo podíamos cambiar. Tuvimos que hacer inventos para colocar la maquinaria. Construimos un patio en este pequeño jardín. Esto, aquí está el Corte Inglés y el edificio de la Caixa. O sea, esto es al lado de la diagonal, es centro de Barcelona nueva, diríamos, ¿no? Entonces, toda esta pieza en esta esquina de Chaflán del Ensanche, nosotros hacemos esta pieza de presentación y abrimos una gran linterna que no se ve y una rampa que te lleva desde la calle hasta el interior de este pequeño edificio. Son unos 3.000 metros dedicados a la exposición y a la historia, a explicar qué es Roca en el mundo, ¿no? Bien, Borja lo que trajo una idea que es decir, ¿por qué no trabajamos toda esta historia de la geometría pero a través de la luz?
Porque, y eso era un invento nuevo. O sea, habíamos trabajado en el edificio del Paseo de Gracia con lo que llaman la nueva pedrera, con una serie de elementos y tal. Aquí el trabajar con geometrías de esta complejidad que tienen refracción, difracción, descomposición del espectro de la luz, de colores de la luz hacia el arco iris, pero al mismo tiempo genera unos efectos rarísimos de distorsión visual. Ya explicaré luego por qué. Entonces, Borja nos dice de hacer una fachada de vidrio macizo. Esta fachada tiene este grueso, es maciza de vidrio, y está formada por cientos o miles de láminas de vidrio, laminadas, de 15 milímetros de espesor, y que unidas, pues claro, no tienen carpinterías, ofrecen la continuidad absoluta del paño de luz. Cuando en obra, o sea, siempre en los proyectos hay algo que es el margen del error y del azar, ¿no? Que es lo que hace, yo creo que en la mayoría de mis proyectos, el surgir de una primera idea, de una primera necesidad, de un primer dibujo, de una primera apetencia, a veces conlleva algún error o fallo durante el proceso proyectual. Yo creo que saber aprovechar esos errores o fallos es donde está el kit, ¿no? De que los proyectos se coloquen, claro, en zona de riesgo, en el filo de la navaja, y donde te la puedes, bueno, puedes sobrevenir el desastre, pero que si logras pasar la maroma, ¿no? Como muchos arquitectos que conocéis han hecho, pues bueno, puedes encontrar quizá algo nuevo en el, algún invento o alguna pequeña invención, ¿no? En este caso, cuando nosotros pasamos del vidrio laminado de 10 milímetros de grueso, que garantizan absolutamente Cricursa la planidad del vidrio, a 15. ¿Por qué? Porque teníamos unas ventosas y unos aparatos que iban a manejar estas grandes piezas de vidrio maciza, y por el número de unidades era mucho mejor, nos pidió la empresa pasar a 15 milímetros. Bien, dijimos, pues no vemos la pega. Hicimos una muestra maravillosa, la luz actuaba igual, todos los efectos, pero lo que no supimos en aquel momento, y Cricursa, ella dice que no acertó a decirlo, es que en 15 milímetros no está garantizada la planitat absoluta del vidrio laminado. Entonces hay unas micras de diferencia entre el centro y los extremos del vidrio. Eso hace que cada paquete de vidrios que vienen construidos y laminados en taller se junta con el nuevo paquete, y entonces estas micras forman un intersticio cóncavo convexo que recibe la luz de una manera diferente. A efectos prácticos no pasa nada porque sellas y está exactamente igual, pero se convierten en espejos. Y estos espejos consiguen que haya distorsiones visuales increíbles desde el interior. O sea, bueno, el espacio interior es un espacio que juega con la luz y con los elementos interactivos. Son todo mesas interactivas, personajes, rituals que se llaman, personajes que actúan contigo y son virtuales, ¿no? Eso es el espacio triple altura que se desciende. Esto fue un acto que se realizó el otro día, que organizó Borja y los jóvenes arquitectos, una asociación nueva con Félix Arranz de moderador. La pregunta era: ¿Barcelona on vas? ¿Barcelona dónde vas? 400 personas en este lugar se dieron cita para, casi como la Cámara de los Comunes, para este gran debate que duró 3 horas y que fue espléndido sobre la ciudad. Había gente de políticos, había ayuntamiento. Fue un anuncio por la mañana en los blogs y en internet, y yo me quedé maravillado porque a la tarde había 350 personas confirmadas. Bueno, la capacidad de internet, ¿no? Bueno, el lugar se... Aquí veis, por ejemplo, cómo la fachada a veces, el butiral es blanco y entonces parece opaca, pero no lo es. De frente es como de transparente. Y aquí es donde vemos que empieza a cambiar los edificios del lugar. Y la luz empieza a actuar. Por ejemplo, pasa un... Esta sombra no sabes dónde está. O sea, tú pasa un coche y aparece el mismo coche en dirección contraria. Un peatón va caminando por la calle, desaparece y aparece caminando en sentido contrario. O sea, es verdaderamente una cosa mágica. Y todo se debe a este pequeño error de este intersticio, que además ofrece esta nueva distorsión óptica que aquí veis, ¿no? Luego el interior, pues bueno, son pantallas interactivas que van actuando con... Por ejemplo, esto es una escena
de lluvia. Por ejemplo, de repente se pone a diluviar en todas las pantallas, diluvia sobre todas las, en todas las mesas, empieza a caer agua y agua y agua falsa, claro, pero la sensación de una tormenta, después hiela, después, o sea, va viendo lo que llaman momentos, ¿no? Y luego los personajes estos, que son personajes, son actores que van interactuando con funciones del baño y demás, ¿no? Contigo. Tú vas delante de ellos y a través de un cristal, pues van actuando. Estas serían las mesas interactivas que tú puedes casi táctilmente manejar. Esta sería la parte de exposición de su producto, ¿no? Que está sobre estos vidrios suspendidos en estas mochilas. Puede ser intercambiable y les van cambiando las piezas. Y siempre la visión de la fachada a través del exterior. Estos son los rituals por detrás y lo que son los servicios sanitarios reales del centro, pero que también son parte de esta historia, ¿no? Entonces los lavabos van cambiando, las piezas sanitarias, etc. Fijaros que el suelo es de un, bueno, lo veremos aquí, por ejemplo, es, claro, debía ser cerámico porque Roca tiene cerámica, y entonces lo que hicimos fue trocear la cerámica de una pieza que ellos tenían como metalizada, enmallarla y construir un pavimento que, lo mismo que el vidrio, que a base de muchísimas juntas, es la única manera de lograr un material continuo. O sea, solo de manera, porque yo decía, el gres no me gusta por las juntas. Y dice, pues lo hacemos más grande, peor, porque todavía más las juntas y la pieza tiene metro por metro, dos por dos, ¿no? En cambio, haciéndola cada vez más pequeña, y la madera es igual, todos los recubrimientos de madera de este pequeño centro de formación que hay abajo, hay un centro de formación en la galería, con estos lucernarios que da esta linterna que descuelga la luz de una forma bastante bonita. Y entonces la madera también está hecha con las cabezas de los cantos de los tableros contraplacados, formados por muchas láminas, con lo cual al final son millones de láminas, no hay diferencia ni puertas ni juntas, ¿no? O sea que lo mismo que hemos hecho también con las paredes estas de goma espuma, esto es un material de 6 euros pero que da una acústica fantástica, que es para estudios de grabación, pero que iluminado por los LEDs parece no sé qué, ¿no? Pero es simplemente estas pirámides de goma espuma, también que por el número de juntas pasa a ser, como el suelo, como el vidrio de la fachada, la madera o todos los materiales, un material continuo, o las rayas o el mismo techo también en acero. Bien, esos serían los materiales principales y eso sería para acabar la visión increíble de esta fachada. El tercero de estos cuatro edificios es un pequeño edificio que hemos construido en Castellón, que es la sede de un conjunto de empresas de alta, de sostenibles, medioambientales, como viveros, reciclado de ruedas, cubiertas vegetales, que van a ir aquí en todo este edificio, una cubierta vegetal. Y entonces, bueno, este edificio que tiene una cierta, bueno, desarrollo geométrico, que luego se manifiesta así entre los naranjos y frente al Mediterráneo. Es un edificio que tiene como branquias, ¿no? Y que, ya veréis, bueno, la planta es una planta con dos patios abiertos, uno de acceso y otro más. Entonces las oficinas están aquí con un pequeño pabellón y en el centro están las partes más de la empresa, más públicas, ¿no? Hay un aula, los servicios, administración, arriba dirección, etcétera, ¿no? Sería la visión del edificio con las montañas, veis un poco la escala. Aquí todavía no está recién acabado, está plantado. Esa sería la visión de uno de los patios hacia los viveros. Claro, el edificio se cierra dentro de sí mismo porque da a la carretera general y da un sitio de ruido y de urbanizaciones. Eso sería el hall. Las oficinas, ¿no? Con todos esos tímpanos. Y luego diferentes visiones de esos patios, el de acceso y el patio posterior. Y aquí vemos como el edificio es casi una extrusión de esa cantera, ¿no? Cuando teníamos el dibujo de las fotos del lugar y dijimos, mira, oye, si casi es lo mismo, ¿no? Al final, bueno, son unas oficinas estupendas para trabajar. Y bien, el cuarto proyecto tiene que ver con el paisaje y es el de paseo marítimo que hemos acabado ahora de Benidorm. Si en el proyecto anterior ha sido Nuria Ayala, la que nuestra directora de proyectos, que ha trabajado en el edificio Azar conmigo, en este caso el alma de este proyecto,
como en otros, ha sido Xavier Martí, que es mi yerno y que en estos momentos está recuperándose de una gravísima, gravísima, gravísima operación y la cosa está yendo bien. O sea, por lo cual hago votos porque siga su recuperación, primero porque es comunico y segundo porque lo necesitamos muchísimo en el estudio, ¿no? Cuando hacemos el concurso para Benidorm, Benidorm es una ciudad denostada, ¿no? Un urbanismo que, de estos que dicen, va, durante años era innombrable, el innombrable era Benidorm, ¿no? Resulta que después de tanto era el urbanismo más eficaz, desde el punto de vista de sostenibilidad de todos los que se han realizado en las costas españolas. ¿Por qué? Porque consume muy poco territorio, apenas unas poquitas hectáreas, coloca 500.000 de personas aquí. El coche se hace innecesario, todo el mundo está a 10 minutos de la playa. Desde cualquiera de estas agujas, que es una maqueta 1-7 Manhattan, porque son piezas muy esbeltas, uno o dos apartamentos en planta, todo el mundo más o menos ve el mar. Las aguas no han sellado el territorio, las torres como en Sao Paulo se construyen sobre la topografía, con lo cual las aguas siguen llegando hacia el mar. Y lo último es que es la única población que está ocupada 12 meses al año. Será el inserso de Europa, no lo sé, pero está ocupado. Las demás son pueblos fantasmas, vacíos, inmantenibles. Bien, arranca, yo creo, de esta historia y de esta idea, ¿no? De decir, en vez de construir un paseo marítimo que acostumbra ser una barrera entre la ciudad y el mar, ¿por qué no intentamos otra vez activar geometrías? Y esta historia de que a través de la geometría flexible, abierta, que nosotros podemos ir manejando de acuerdo a, bueno, aspectos que tienen que ver con la economía, con la construcción y tal, pues activamos en este caso. ¿Y cuál sería el precedente cultural de este proyecto? Bueno, pues volvemos a la historia aquella que Borja planteaba, ¿no? Y allí pues encontramos también a Burle Marx, a Clorindo Testa, Mar del Plata, Copacabana, El Color. ¿Por qué? Porque Benidorm dice, no tiene ningún antecedente cultural. ¿Cómo que no? El hedonismo, la tradición, la vacación, el mar, la playa, claro que es una tradición. Desde Grecia y desde la humanidad que es, existe, hay esa historia, ¿no? Entonces, ¿por qué no transmitir al proyecto esa alegría, el color y tal, y construir un lugar? Porque claro, si tenemos 1,5 km, 30 metros de fondo y 4 o 5 metros de nivel entre la tierra y entre la ciudad y la playa, es 4 hectáreas de un gran parque público. Bueno, y a partir de ahí empezamos a activar la geometría, estas formas de fusión, los colores, al principio pues más no tan exacto. Aquí descubrimos ya con Xavi la cosa de la posibilidad de seriar el paseo y empezar a construir moldes que combinándolos pudiéramos trabajar la totalidad, ¿no? Desde las partes. Empezamos a construir múltiples maquetas, infografías para ir verificando cómo funcionaría toda esta historia. En un momento dado el proyecto va delante nuestro y a Xavi se le ocurre la idea de construir una serie de maquetas artesanales con cartón pluma, con alfileres, de forma que con el cúter podemos volver a adelantarnos nosotros al ordenador, y una vez tenemos las formas ya con el cúter y el lápiz exactas de las rampas, las plazas, las plataformas, etc., las digitalizamos en una tableta gráfica y sin necesidad de tener el CATIA ningún programa de estos, tenemos ya un primer programa que luego será más complejo, podemos hacerle escáneres de secciones, atender a los aspectos de la construcción de instalaciones, y decidimos construir una cáscara. Volvemos a recurrir a Juan Calvo, Juan viene, y construimos una cáscara de 12 centímetros, 10-12 centímetros, una extraordinaria rigidez, porque es toda ella laveada. En la geometría encuentra la rigidez y empezamos a desarrollar ya los documentos ya finales, los escáneres, y cómo colocando pequeñas series y combinando elementos modulares de diferentes módulos de encofrado, podemos acabar construyendo el paseo. Estas serían las maquetas encadenadas, estas que nos han servido para construir el modelo, y esta la maqueta que sintetiza un poco la historia de las plataformas y el otro paseo que veréis. Bien, esto es simplemente he puesto un plano de cada de lo que es la parte de la topografía y la geometría, lo que es la construcción de las membranas que van a, y de los moldes, y bueno, después todo el tratamiento de cómo vamos a colocar los encofrados y las geometrías diversas que se van empleando
a lo largo del paseo. O sea, esto sería como un vademécum del proyecto. Algunas fotos de obra en las cuales se ven pues, los encofrados, cómo se hacen las pantallas que van a aguantar la cáscara y cómo ya se construyen las rampas, etc. ¿No? Luego ya vienen los planos ya definitivos y aquí veis el grueso de la membrana, que es mínima, y cómo se va construyendo y va adoptando rampas, todas estas formas. Se construye la plataforma, la membrana queda registrable por detrás, o sea, una vez construyes la superficie del paseo. Esto es la parte última que estamos ahora empezando, vamos a construir ahora, que es 100 metros más, ahora 1 kilómetro y pico construido, hacia el Parque de Elche. Y bueno, y aquí ya veis un poco la barandilla, ¿no? Que también ha sido muy importante, que le llamamos como un arpa, porque son pequeñas varillas de acero que cumplen todos los requisitos del código técnico, pero es completamente transparente y prácticamente se hace, pasa totalmente inadvertida. ¿Y cómo vamos a realizar el pixelado con estos elementos de cerámica y algo de la vegetación? Bien, ya entrando en el paseo construido, aquí vemos los topos de cerámica, que los ha construido la Casa Keramia y que permiten ir adaptándose a toda la topografía, porque las zonas del paseo tienen incluso desniveles de hasta 1 metro, 1 metro y medio entre la parte alta y las plataformas, porque la gente va caminando y tal, ¿no? Aquí vemos cómo se pixela, con este niño a punto de disfrutar, ¿no?, su plancha. El plano de vegetación, la vegetación son tamarindos, son palmeras que hemos reciclado del antiguo paseo, romero y diferentes gramíneas y plantas que vivirán muy bien y que verdaderamente son económicas, no necesitan agua y que son muy, muy para el lugar, ¿no? Y como se han ido colocando, también hemos mirado que las floraciones de esas plantas coincidan un poco con los colores de las zonas de pavimento. Claro, aquí vemos esta cosa tan inmediata, ¿no? Pero también la idea del venidor, del color, esa cosa desordenada, caótica, y que verdaderamente el paseo le está ofreciendo un lugar de... O sea, ahora es increíble, porque antes la gente iba a Levante y ahora todo el mundo viene a partir de las 6 de la tarde y miles de personas en Poniente en este paseo, ¿no? Bueno, él va discurriendo. Desde abajo hay un paseo muy bonito, a mí me gusta más. ¿Por qué? Porque esta historia de la concha de hormigón, ¿no? Hay rampas o hay estas escalinatas tendidas y demás, ¿no? Hace que recoge el ruido del mar. Muy bonito, es como una concha acústica. Y de noche al iluminar con muy poca luz, reparte muy bien la iluminación. Y este paseo inferior permite, pues bueno, zonas de sombra que no había en la playa. Y es un lugar muy, muy yo diría, muy interesante, ¿no? Aquí veis las rampas, como bajan, ¿no? Y bueno, aquí veis el encofrado. Zona de los tamarindos. Estas son unas fotografías, veis aquí, veis cómo la gente se resguarda ahí abajo también. Los bancos, bueno, os explicaré, los bancos son como serpientes de prefabricado de hormigón, pero que permiten poner como una silla más cómoda de vez en cuando para que se siente la gente mayor, como en este caso con el perrito. Yo para mí creo que esto es la imagen del nuevo venidor, ¿no? ¿Y quién diría que esto es una ciudad española, ¿no? Dirías que es asiática, africana o americana, ¿no? Pero de noche, pues bueno, este paseo inferior es muy atractivo, porque a 1 kilómetro y pico, pues da, que además va comunicando continuamente con el paseo superior y organiza esta especie de fiesta. Y bueno, y acabo este proyecto con esta historia, ¿no? Que parece el rompiente de las olas, sino es más que el paseo, ¿no? Un día de septiembre gris, ¿no? Aquí vemos desde los dos extremos, hacia un lado y hacia otro,
cómo sirve de base a esta ciudad. Y al final, pues bueno, otra vez la misma historia de la geometría de siempre, de construir un espacio casi natural a partir del artificio. Bien, acabo con, bueno, es un proyecto que en el que vamos a utilizar una cortina cerámica. Voy a acabar con una casita, porque no todos los proyectos son un poco grandes, y este es pequeñito, la casa para mi hermano en el Delta del Ebro, que sale de este cuadro de Picasso, Briquet de la Isla de Tortugas, y que se construye una plataforma porque es un lugar inundable, la maqueta hecha a posteriori a la vista de cómo replanteó la obra el constructor. Increíble lo que llegó a hacer. Y esos tres pequeños módulos, apenas 90 metros, con una geometría. Pero este proyecto yo creo que sintetiza un poco todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con el habitante, con este programa, porque es un sistema, porque cada una de estas piezas es autónoma, pero las tres puestas en relación a través de este espacio y todos estos intersticios trabajan con un organismo superior, el recinto dentro del otro recinto. Es decir, es un proyecto muy elemental, muy pequeño, pero que lo contiene todo. Contiene la materialidad que había en roca, contiene esta cosa de la luz del Mediterráneo. La luz es la materia prima, otra vez, proyectual, ¿no? Se relaciona con el paisaje y, como decía Sota, pues da liebre por gato y le da algunas cosas más a mi hermano que no había pedido, como ese mirador, ¿no? O esa plaza, que es el vacío que queda entre los cuerpos, o esa biblioteca que aparece sobre el dormitorio, el closet y el baño. Y aquí vemos, pues, otra vez esta historia, ¿no? Siempre con las fugas visuales, el interior, exterior, luz, sombra, ¿no? El pequeño estudio, ¿no? con su celosía también artesanal y ese camastro detrás de tal, o la plaza con esos tablones de hormigón prefabricados allí mismo, ¿no? Molde de caucho. La construcción es elemental, es ladrillo jero pintado, hormigón pulido en el suelo, unas carpinterías muy sencillas de hierro. Y la estructura vista es diferente en cada cuerpo según la luz, con la viga pretensada de doble momento de inercia en los casetones. Y aquí vemos cómo el exterior va jugando. O otro regalo fue este pequeño museo para sus piezas. Pone sus muebles que trae sus viajes. Y al final, bueno, pues es ese pequeño lugar sobre una plataforma. Y en la pequeña barraca de aperos que había, que existía, con el cañizo pintado de blanco y un suelo de piedras de la playa, y el palmeral, ¿no? O sea, que al final yo no sabía qué hacer con la parcela. Mi hermano creía que, dice, ¿qué vas a hacer? Y yo creo que fue interesante porque es un lugar que todavía se cultivan tomates y judías, al lado del mar, ¿no? Es una maravilla. Entonces, la idea del palmeral da, yo creo, hace que la casa puesta aquí, pues tienes este recorrido, percorso para llegar, que la ennoblece, ¿no? Pero además restituye la idea de plantación agraria, que yo creo que de orden agrario, que yo creo que es bonito el lugar. Bien, acabo con esta cosa que es la casa A, que no la voy a enseñar porque solo voy a enseñar cuatro fotos, pero ya que hemos acabado estos días y es nuestra obra, yo creo, hasta el momento más definitiva, hecha con Xavier Martí, pues esta casa parte de la idea de que eso que decíamos, ¿cuál es el antecedente cultural? Bueno, el antecedente cultural que vamos a transmitir al proyecto, aunque el lugar es espléndido, es detrás de los túneles en Barcelona, al lado de un golf, es un sitio precioso, con una vegetación, con un bosque, un río, pero verdaderamente el lugar tampoco dice muchas cosas. El programa, pues una gran casa para dos personas, en este caso estoy hablando de 1.500 metros de casa, dos dormitorios, el de ellos y uno de invitados, un programa lúdico increíble y un gran riesgo intelectual que asume el propietario, los propietarios, al hacer este encargo, ¿no? Fue un concurso, ellos fueron por todo el mundo buscando arquitecto, visitaron aquellos arquitectos que vosotros conocéis de sobras, que han hecho grandes casas a lo largo de bastantes países durante un año, y
a mí me habían visitado al principio, porque claro, estaba en Barcelona, más a mano, y cuando ya pensé que alguien debía estar haciendo esta casa, al cabo de un año me llamaron y dijeron, mira, hay dos arquitectos que nos pueden interesar, tú eres uno y otro. No me dijeron el nombre del otro, yo tampoco lo pregunté, nunca lo he sabido, sigo sin saberlo. Y dijo, vamos a hacer una cosa, dice, hemos decidido que vamos a encargaros un proyecto a cada uno de los dos y la casa que más nos guste es la que haremos. Bueno, total que yo dije que lo sentía mucho, pero que no iba a participar porque yo no me importa competir con todo, bueno, no hacemos más que competir las 24 horas del día en todo tipo de proyectos, pero en una casa yo creo que no. Entonces le dije, mira, estaré más pendiente de ganar al otro que de hacer tu casa, con lo cual no creo que ni a ti ni a mí nos convenga un ejercicio de ese tipo. Él pues se fue un poco decepcionado con su mujer del estudio, y mi hija que estaba conmigo allí, Lucía, me dice, papá, acabas de regalarle un proyecto a otro arquitecto. Mira, a cabo de tres semanas o dos o tres semanas, llamó y me dijo, oye, lo que me dijiste será cierto, ¿sigues queriendo hacer la casa? Y digo, claro. Entonces vino la encargo. O sea que ya veis que a veces los designios son inescrutables, ¿no? Bueno, otra vez volvemos a hacer, fíjate, desde el botánico, la aproximación, yo diría que no hay método, porque la metodología yo creo que no existe en el terreno del proyecto, y si existe, mal. Pero sí puede haber una similar manera de aproximación al proyecto. En este caso, ¿el antecedente cultural cuál era? Pues las grandes casas de los industriales y los grandes prohombres de nuestro mundo, el caso de la burguesía, de la alta burguesía catalana, que tuvieron las casas del textil, las grandes casas pairales, las grandes masías, pero también las casas de indiano, etcétera, etcétera, allí y aquí. Y luego, de todas ellas, con Xavi escogimos una como referencia, que era la Ricarda. La Ricarda, la casa de Bonet de Argentina, en el Plat, ¿no? De Bonet. Y esa casa maravillosa hecha con cuadrados. Dos cosas me dijo el cliente cuando encargó la casa. Dice, mira, y las dos las convertimos en una cuestión de origen y otra en una cuestión de principios. La de origen era que quería una casa recta. He visto casas muy complicadas, muy torcidas, son estupendas para las fotos y para tal, pero para vivirlas, nosotros nos gustaría más una casa tranquila, con estancias grandes, cuadradas y tal. Bueno, oído barra. La segunda era el hecho de que, de una forma tácita o implícita, manifestaron que estaban dispuestos a asumir un cierto riesgo. O sea, que si la cosa valía la pena, podíamos hacer una apuesta diferente y fuerte, ¿no? Claro, eso pocos clientes. Se ha hablado del Rouras, bueno, aquí este otro. Y entonces, como en la Ricarda, ¿qué hace Onet? Pone una serie de cuadrados y simplemente construye unas bóvedas magníficas y construye una casa en relación con el paisaje, en aquel caso un bosque y el Prat y el mar, espléndida, ¿no? Que respira Mediterráneo. Entonces, nosotros hicimos lo mismo. Trabajamos con unos cuadrados de 7 algo por 7 algo, son 50 metros cuadrados, combinados hasta conseguir tener los metros y más o menos ordenar el programa. A partir de ahí, lo que hicimos fue diagonalizar, y lo que era un diagrama plano, al diagonalizar y construir una estructura que se basaba en la diagonal, lo que hicimos fue plegar el diagrama. Claro, el momento que plegas el diagrama, del plano se convierte en una sección y la sección se convierte en volumen y el volumen se convierte en casa. Bueno, la otra vez como en Benidorm, la rigidez de la estructura. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura? Volvemos a llamar a Juan Calvo, que dice que es la estructura más compleja que ha proyectado nunca en su vida. Esta, mira que ha hecho puentes y presas y todo. Esta estación de Zaragoza, mira que es complicada. Bueno, pues dice que esto es mucho más complejo. Porque esto es una membrana de 22 centímetros postesada en todas las direcciones. O sea, lleva cables postesados, que permite la rigidez extraordinaria, va aguantada por unos cuantos pilares metálicos, y esta membrana recibe una capa de acero, de una malla, la doble impermeabilización con tres telas, y luego el aislamiento y una lámina cerámica de 3 más 3 milímetros de espesor, tableros de 3 metros por 1 de lámina. Bueno, resultado es un poco ese, no voy a enseñar el proyecto porque todavía no tengo, estas son unas fotos que he hecho yo en la obra,
para ver un poco, bueno, la geometría y cómo. Me acuerdo que vinieron Emilio y Luis un día a la visita de obra, Tuñón y Mansilla, y decían: oye, esto es fantástico porque habéis logrado hacer en tres dimensiones algo que nosotros habíamos concebido en dos y construirlo, porque verdaderamente es perverso cómo giran y gira en esta membrana de 22 más 5 y medio, que son 27 y medio centímetros de grueso, se va construyendo una casa que es una casa, por un lado, que tiene la doble escala, la escala humana, es una vivienda espléndida para vivirla, pena que no os puedo enseñar todavía las fotos porque está Alejo allí fotografiando ahora. Y por otro lado tiene esta otra concepción, porque lo que hemos hecho es que a partir de este modelo, lo que hemos hecho es construir la membrana que separa el interior y el exterior, el diafragma lumínico y que pone en relación el jardín y el exterior fantástico. Esas son unas fotos que hizo el otro día un zeppelin, un globo, que lleva la cámara y que puedes disparar desde abajo, desde el suelo, y Alejo iba... Aquí veis el huerto preparado, huerto elevado, súper bonito, el pequeño río que bordea la propiedad. Aquí está el acceso a través de estos. Y luego toda esta geometría increíble, ¿no?, de estas cubiertas que se van plegando y plegando y bajan por la fachada, suben, bajan y construyen una única membrana que relaciona el interior y el exterior. Esta sería, pues, la última fotografía. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y por hoy. Bien, yo me brindo a si alguien quiere hacer alguna pregunta. Esto es una escuela de arquitectura y esto es un rollo que he metido aquí de una hora y diez, una hora y cuarto. Y si queréis un poco de preguntas, un pequeño debate, lo que queráis, yo estoy encantadísimo. Si hay tiempo y la organización permite. Sí, sí, muchas gracias además por haber asistido. Y iba a decir lo mismo, si alguno tenéis alguna pregunta... Que si no me voy a creer que que es una enmienda a la totalidad. Animaros, ¿va? No puede ser que todo esté tan claro. Bien, la que cuesta es la primera, ¿vale? Bueno, muchas gracias por haber asistido, Carlos. La pregunta, más o menos, a la primera que me ha venido a la cabeza ha sido en el edificio de Media Pro, con esa idea de echar un poco una calle, Bolivia, creo que me había dicho, ¿no? ¿Tuvo algún problema a la hora de defender su proyecto con la gerencia de urbanismo? No. Mira, en Barcelona hay un mecanismo que es de las pocas cosas que encuentro bien, que es que hay unas cosas que se llaman comisiones de calidad. Es decir, a los proyectos que tienen una cierta incidencia urbana importante en Barcelona, no todos, nosotros, por ejemplo, ahora, creo que dentro de una semana pasaremos examen con la comisión de calidad, que hay arquitectos, José Ramón Sierra ha estado en la comisión de calidad, ahora está Ángela García Paredes, ha estado Roger, bueno, ha habido arquitectos extranjeros siempre, arquitectos buenos, gente del ayuntamiento, gente de licencias, gente de la gerencia de urbanismo, y esa comisión lo que hace es que, más allá de la normativa, que hay que respetarla, lógicamente, analiza los proyectos que pueden tener incidencia urbana. La semana que viene paso la lonja de pescado de Barcelona, que está en un sitio increíble, que claro, me he de examinar porque hay que ver si la ciudad está de acuerdo en lo que estoy proponiendo, lo que estamos proponiendo en el estudio. Entonces, la comisión de calidad analizó este proyecto y una cosa, esto de la calle Bolivia o otros aspectos que tenían que ver con el remate del edificio y tal, pues lo aceptaron perfectamente, ¿no? O sea, por ejemplo, que no se vieron las maquinarias, pues había que hacer levantar una planta más, que es aquella que se va en triangular, que aparte la planta presidencia, que oculta toda esa parafernalia que un edificio moderno conlleva, ¿no? Pues eso también me dieron, pues bula, tápala, simplemente continúa la fachada, a pesar de que la cota de 72 metros de altura, o 75 en este caso por el desnivel, era fija para todo el mundo, pero bueno, ahí me dieron esa pequeña...
Pero sí, la comisión de calidad tiene esta ventaja, ¿no? Que más allá de la estricta aplicación de la normativa, hay elementos que si no cambian la edificabilidad, no cambian parámetros urbanísticos importantes, permite ciertas digresiones. Yo quería preguntarte cómo ves el futuro de la profesión. Caray, esta es la pregunta del millón. Pues yo lo veo fantástico. Lo veo fantástico por muchas razones. Mira, la primera porque yo creo que lo que tenemos ahora, evidentemente no voy a decir que no es una crisis, porque afecta al trabajo, a las personas, y esto es muy, muy serio, muy grave y muy lamentable. Pero para mí la crisis es lo que teníamos antes, lo construir de aquella manera desaforada, ¿entiendes? Y tal. Y yo creo que esto es las consecuencias de aquella crisis, ¿no? O sea, de haber hecho lo que hemos llegado, las barbaridades han llegado a hacer, ¿no? Y ahora pues lo estamos pagando y lo vamos a pagar muy duro. Lo que pasa es que más allá del terreno de la economía y del paro y de esas cosas que son terribles, desde el punto de vista de la arquitectura, yo creo que es magnífica. ¿Por qué? Porque representa una reflexión, un parar, un volver a pensar las cosas, ¿no? O sea, claro, el debate que se hizo hoy en Barcelona hace 2 años era impensable. Todo el mundo a esa hora estaba en el despacho haciendo viviendas como churros por algún lado, ¿no? Pues ahora la gente se reúne, debate, ¿dónde va Barcelona? La gente se preocupa, las escuelas de arquitectura vuelven a vibrar. O sea, yo creo que hay este momento de reflexión. Yo creo que nuestro país está magníficamente preparado. Yo diría que Kenneth Frantón me decía el lunes, que vino a Barcelona, estuvimos el domingo juntos paseando y viendo obras y cosas, y el lunes tuvimos una tesis doctoral con Tim Benton, Mac Cohen, que vino también, y Juan Herreros, un tribunal de tesis en Barcelona, interesante, sobre el pabellón de Tam Nouveau en París. Y decía Kenneth que él siempre ha estado fascinado por la arquitectura española, ¿no? Y dice, antes, claro, yo la arquitectura catalana me interesaba mucho, escribía aquello sobre el regionalismo y todas aquellas cosas. Dice, pero hoy, desde una perspectiva, es toda España, que tiene una arquitectura fantástica y aparece en todos los rincones de la geografía. Yo, los premios que he estado, y aquí en el sur de España hay unas obras magníficas, unos arquitectos espléndidos, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, pues hay crisis, ya pasará, ¿no? Escucha, yo creo que, yo veo que podemos lograr que en vez de que la arquitectura buena sea un 0,2% de la construcción de nuestras ciudades, pues a lo mejor después de esta crisis logramos que se ha concienciado mucha gente que es muy caro construir, que hay que hacerlo bien, ¿qué tal? Podemos elevar este porcentaje, porque el patrimonio arquitectónico de un país se construye generación a generación. En España no había esta tradición. Había gente como Coder, Sota o algún arquitecto que mantenía un poco la llama y tal, pero esa tradición que países como Holanda, como Finlandia o como, bueno, muchos países en el mundo, ¿no?, que tienen una tradición generación a generación en que la arquitectura ha sido casi la aristocracia popular, ¿no? España no lo tenía y ahora empieza a tenerlo. O sea, ahora ya empieza a haber un recambio generacional cada vez mejor, jóvenes arquitectos cada vez más buenos en todos los rincones de la geografía. Caray, la cosa da gusto, tú. Es como para estar animado. ¿Que hay crisis ahora? Bueno, pues preparemos. Pensar una cosa, entre aquel hinchable, que me lo autoencargué yo, porque había 10.000 pesetas para hacer el camping del Congreso, y este chico, Fernando Bendito y yo, dijimos, oiga, si quieren nos organizamos el camping, mira la que montamos. O sea, estuvimos solo 10 años sin construir prácticamente nada, algo de interiorismo. Bueno, había una buena crisis en aquel momento y era muy difícil acceder a cargos, no había concursos y tal. Bueno, pues 10 años, estuve aprendiendo el oficio, dando clases, haciendo hinchables, yo qué sé, da igual. No importa, la arquitectura es un oficio que es de larga duración, es una carrera de larga duración, no vale el sprint. O sea, por eso he querido sacar 40 años. Para dejar claro en una escuela esto. O sea, que esto es un camino que se recorre y que no hay meta. O sea, nunca llegas. O sea, llega un día que acabas y te mueres, pero viene otro detrás, coge el testigo y sigue. Y la arquitectura sigue, los edificios son los que quedan. Y esto es lo más bonito que se puede transmitir, yo creo. Y eso no está en crisis, ni estará. Hola, buenos días. No sé si hay tiempo para uno más.
Quería hacer un par de preguntas, las dos relacionadas con el proceso del proyecto. Una es relacionada con lo que ha dicho de buscar los códigos genéticos de los lugares, que no sé si está relacionado o tiene que ver con lo que habla Moneo del susurro del lugar o algo así. Y cómo eso se puede casar con el propio código genético del arquitecto a la hora de atacar el problema. Es decir, uno primero se deja influir por la materialidad o por el lugar al que se está enfrentando y luego lo intenta casar con todo lo que lleva, o uno intenta toda esa experiencia que lleva acumulada de años aplicarla directamente al terreno, eso por un lado, y otra desde el punto de vista operativo de su estudio, ahora que son ya una empresa bastante de volumen de personal y de trabajo. ¿Cómo es el día a día de atacar un proyecto desde cero? Quiero decir, ¿es usted el que siempre origina un proyecto y a través de sus reflexiones o bocetos hay una cadena de mando que va interpretando y metiendo eso en cintura? ¿O realmente hay jefes de proyecto que asumen la responsabilidad y usted los coordina? ¿O un poco cómo funciona la oficina? Gracias. Vale. Bien, bueno, la primera pregunta, yo diría que eso el código genético es entrecomillado, ¿eh? O sea, yo prefiero decir las condiciones de la tradición del lugar, de la cultura de los lugares en los que trabajamos. Pero bueno, podríamos sintetizar con esto el código genético. Sí, a ver, yo creo que la experiencia es un lastre. ¿Eh? O sea, lo que hay que hacer es esa mochila de libros que llevas, vas acumulando a lo largo de la vida profesional o académica, porque para mí la vida académica y profesional son indiferenciables, no veo la una sin la otra. Es algo que debes dejar cuando empiezas un proyecto, porque cada proyecto es una historia nueva y has de poner el reloj a cero y volver a empezar y volver a reiniciar, hacer un reset. Esto es tan fácil, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que el arquitecto debe hacer este esfuerzo, ¿no? Por decir, no, la experiencia acumulada ya saldrá después. Después cogerás uno de esos libros y dirás, a ver, aquella impermeabilización, estrechita y tal. Bueno, luego la experiencia ya irá apareciendo. Y nosotros lo que hemos hecho es intentar ir abandonando, como decía, aspectos figurativos del lenguaje que tienen que ver con el vocabulario, que no hace mucho interés, para entrar más en el terreno de la abstracción. ¿No? Y que es mucho más sintáctico y mucho más. Y eso pues lo hacemos con la ayuda de esta instrumentación geométrica, ¿no? Que decía que es permite socializar el trabajo de grupo, etcétera, todas esas cosas, esa jerárquica, etcétera, ¿no? Y eso tendría que ver con la segunda pregunta, que yo creo que en el estudio no hay jerarquías en este momento. O sea, bueno, de entrada yo hace una semana que no estoy, desde el viernes pasado que no he ido al estudio, porque estaba en Valencia, el otro día en Bilbao, por esto la primera piedra, el otro día en la tesis doctoral, o sea que el estudio ha de tener vida propia ya, ¿no? O sea, esté yo o no esté. Verdaderamente cualquiera empieza, Borja, madre mía, no dejaría que yo empiece nada, él quiere empezar siempre él, ¿no? Y Xavi pues tiene su proceso y su manera de hacer, Lucía la suya, ¿no? Con esos edificios perfectos, increíbles, como ese de Sitges, la cajita, o Roca, que lo ha hecho con Borja, es la primera vez que han colaborado los dos en un proyecto juntos. Xavi y Lucía son matrimonio, lo tienen más difícil. Pero a través mío, entonces yo soy una especie de catalizador que a veces, pues, bueno. Y luego, no, a veces la última persona que llega al estudio, un becario que llega de Venecia o viene del Tecnológico de Monterrey, le damos el inicio de un proyecto y los primeros dibujos y maquetas y tira del proyecto el becario último que ha llegado. O sea, ¿por qué? Porque al final, oye, luego ya las cosas, es una cuestión de horas, ya lo dice Rafael Moneo, todos nombran a Rafael, esto es una cuestión de horas, cuanto más horas pones, mejor queda el proyecto, ¿no? Pues bueno, pues eso es así de tonto y así de fácil, ¿no? Pero no hay equipos ni jefes de equipo y tal, ¿eh? Aunque sí es verdad que explicaba antes que el tamaño de un estudio de arquitectura llegó a descifrar que es multiplicar por cuatro el número de arquitectos que pueden desarrollar una idea desde el principio hasta el final. Y si vas mirando estudios que están bien, se cumple esta regla matemática, ¿no? En nuestro caso, pues somos 4 o 5, 5 por 4 o 20 y 24 o 25 personas, no más. No da para más el estudio, ¿no? Muchos de ellos son becarios y gente que viene a pasar un stage con nosotros, ¿eh? De hecho, el estudio nuestro es más bien pequeño. Pregunta.
Hola, buenas. Quería preguntarte sobre el proyecto de la Costa de Benidorm, que supongo que sería por las condiciones de las prescripciones técnicas del concurso o de las propias bases. Me ha encantado, pero he visto un límite muy bien delimitado, que es justo cuando comenzaba la vía, y a lo mejor también me ha faltado, supongo que también por eso mismo, porque las bases no lo permitían y solamente era trabajar entre la linealidad y en ese eje longitudinal, una inclusión o una inserción con la ciudad, ¿no? Intentar hacer un eje transversal. Y a la misma vez, también, si dentro de las bases o no, existía la posibilidad de meter algún uso dentro de toda esa funda que, bueno, muy bien desarrollado. Me ha encantado mucho, y sobre todo el tema de colores y esas subidas y bajadas desde la playa hasta el paseo, pero me ha faltado a lo mejor dotarle un uso o un eje transversal hacia la ciudad para conectar transversalmente la sí. playa y la ciudad. Sí. Gracias. A ver, el concurso fue un concurso por invitación a una serie de arquitectos, 4 o 5 arquitectos. Nosotros hicimos una pequeña idea y una memoria de intenciones, y yo creo pues que el ayuntamiento quería probar, en este caso con nosotros. Luego otro arquitecto que estuvo también, Juan Navarro, está haciendo un proyecto espléndido ahí en Benidorm, y Wiggins había hecho el paseo de Levante, o sea que más o menos trabajaban con gente que ellos querían una definición. Entonces, lo que nosotros propusimos fue los 4 carriles de tráfico cargárnoslos y acercar la ciudad y los pórticos al paseo. Entonces, lo que hemos hecho es un solo vial de servicio, que además pretendemos que sea de bicicletas, y eliminar los coches solamente que pasen ambulancias o vehículos de tal. Y entonces lo que hemos hecho es que, no sé si te has fijado en las fotos aéreas, que los pasos cebra hay muchísimos y están a nivel del paseo, y es el coche el que tiene que subir y bajar. Con lo cual hay una relación muy directa entre la ciudad y el paseo, que entres bien, ¿no? Claro, hay la marítimo terrestre, hay una limitación. Y luego, respecto al uso, nosotros incluso al principio pensábamos colocar un aparcamiento debajo. Pero dijeron, es absurdo, porque les demostramos que llevar los coches allí era conseguir tener un atasco donde no lo hay, porque Benidorm no hay coches, no lo necesitan, porque se camina muy fácil, pues todo está muy cerca, porque es pequeña. Y entonces, bueno, y cuando dijimos de colocar algún pequeño equipamiento, servicios sanitarios, nos dijeron que no, que en Benidorm eso ya está solucionado por los privados. O sea, en Benidorm hay una regla, que es que los equipamientos comerciales, hoteleros y restaurantes y tal, privados, dan todo este servicio. O sea, por ejemplo, lo único que nos quitaron del proyecto fue las fuentes. Nosotros teníamos unas fuentes para beber agua, y el alcalde nos dijo, quítelas porque los comerciantes no les va a gustar. Ellos, si alguien quiere un vaso de agua, se lo dan gratis. Pero mira, ya que entra, a lo mejor el niño pide una Coca-Cola y tal, ¿no? Y fue lo único que, curiosamente, nos hicieron quitar fueron las fuentes, que teníamos un diseño de fuente. Creo que le voy a lanzar la pregunta. Bueno, se de sobra que su labor como docente en la Escuela de Barcelona, ¿no? Lo cual me da mucho que decir de su arquitectura y su compromiso con la arquitectura, ¿no? Creo que es imprescindible, ¿no?, que personajes de su calibre pues se preocupen en construir una comprensión arquitectónica y pasarla a los estudiantes para que le continúen, como ha dicho. Y me gustaría preguntarle sobre la situación que vivimos actualmente en todas las escuelas, ¿no? Lo que está ocurriendo en casi todas las escuelas con la transformación de nuestros estudios, cara también a la crisis, cara a la futura arquitectura que se va a hacer y cara a los arquitectos, qué va a ser de nosotros, ¿no? Bueno, yo diría que el futuro no es fácil, ¿no? Hay que construirlo día a día, y bueno, yo creo que en las últimas debates que he ido con gente joven en Ulzama, al campus de Ulzama, ¿no? Y ahí vi los colectivos, estos Ostruark y toda esta gente tan estupenda, o los del desierto, o 2+1, etcétera, etcétera, todos esos colectivos, ¿no? Yo encuentro que es espléndido, ¿no? Primero porque hay quizá, ahora porque hay esta situación de crisis, pero yo creo que cuando pase el mundo este de los concursos, la capacidad de los europeos poder acceder a un pequeño proyecto de vivienda social, tal, pues puede ser el disparadero de toda una carrera profesional, ¿no? Y de eso tenemos múltiples ejemplos, ¿no? O sea, vosotros habéis hecho os interesa mucho más lo que dicen los jóvenes, y habéis preparado
una semana en la cual lo que os interesaba es lo que dijeran los jóvenes arquitectos, más que lo que puedan decir las personas que ya más o menos ya tenéis más vistas, ¿no? O sea, yo creo que yo en esto con Borja a veces lo hemos discutido, ¿no? El tío tiene 31 años, ya no es tan joven. Si lo digo ya no es tan joven, son los 30, ¿no? Pero bueno, es cuestión de apretar, de luchar, ¿no? y sobre todo de tener una cierta generosidad con vuestros compañeros y con la gente, incluso con los viejos. O sea, tampoco se trata de borrar a las otras generaciones. Yo creo que todas ellas pueden convivir perfectamente y yo creo que enriquecen unas a otras. Con lo cual, esta generosidad de los mayores con los jóvenes de dejar el paso y dar el testigo y admitir, y no solo admitir, sino potenciar el recambio generacional y construir este patrimonio colectivo, también por parte de los jóvenes debe existir también esta generosidad. Yo cuando veo un Corrales todavía con ganas de proyectar, es que no puede haber una cosa más fantástica, ¿no? Pues si quieres lo dejamos aquí, ¿eh? Y nos vamos a comer una cervecita. Muy agradable.